Para mí. ¿Cómo estás? Y después del 19, que vamos a hacer divino divorcio el próximo sábado de la semana que viene, los invito a todos a catar. ¿Ah, sí? Pero a catar un buen tinto Uruguay. Ah, ¡opa! Bueno. Muy bien. Sí, esa es buena. ¿Ya has probado? ¿Has probado los vinos? Sí, buenos. Me encanta. ¿Sí? Sí. Sos buen cocinero también, ¿no? Bueno, no, sí, cocino para los amigos, para la familia. Tuve la oportunidad de hacer un programa de cocina, pero fue una experiencia muy divertida. ¿Y viene de familia eso? El gusto por la cocina, la mesa. Si vos algún italiano que no cocina, claro, que no cante. Que no le gusta la cocina. Claro, claro. Sí, de qué sé yo, de la mamá, de la abuela. ¿Cuál es el fuerte, la pasta o la pizza? En realidad, a mí, si me das a elegir, elijo pizza. Pero me gusta la pasta también, sí. Puedo comer pasta y pizza todo el día. Todo el día. Pero no es algo que me vuelva loco, tampoco no es lo único que me gusta. Ajá. De pronto un buen huevo frito me encanta. Bien. Oh, qué rico. Llegaste muy jovencito a Argentina. A los 10 ¿no? años. A los 10 años. En el año 47 llegamos. Con mi mamá, mi papá, sí. Mi hermano mayor que yo y mi hermana chiquita de un año. ¿Y pues... cuáles eran las expectativas en esa época? Y mías, ninguna, porque vos imaginate que nosotros somos prófugos del mariscal Tito, por ejemplo, con mi familia. Y anduvimos dando vueltas por Italia y recalamos en la Argentina, porque mi papá tenía dos hermanos, una hermana y un hermano. Es decir, yo en realidad creía que llegaba a Nueva York, porque me hablaban de América. Claro. Y yo pensaba en los rascacielos. Claro. Y cuando llegamos al puerto de Buenos Aires, que no es lo que es ahora, sí. Estoy hablando hace 70 años atrás, y dije, ¿dónde están los rascacielos? Claro. Y por suerte me crié en la esquina del Cábana, que era el único rascacielos de Buenos Aires. Así que todos los días miraba para arriba y a media cuadra estaba la iglesia del Santísimo Sacramento, que yo venía de un pueblo donde la vida está en la iglesia. Claro. Así y fue difícil la adaptación. Y todo, que ¿sí? No lo crees. Mirá. ¿Y fue difícil la adaptación de la familia, de vos, en Argentina? No, fue bastante, fue bastante rápido lo mío. Yo, por ejemplo, cuando era chico, me costaba muchísimo dividir por tres, por ejemplo. Y cuando llegué a la Argentina, en Italia estaba en cuarto grado, acá yo hice para entrar a tercero, y me dieron de la prueba, era un dictado y dos divisiones por tres. Entonces me habían enseñado tanto la prueba del 9, la prueba del 3, me hice un bollo terrible, por supuesto, fue un desastre, me pusieron en segundo. Y al año de estar acá muere mi padre, pues yo me acuerdo cuando era chico, para hacer las divisiones, mi viejo se ponía detrás de mí con una varita de bambú. Sí, me equivocaba y ponía 2 más 2. Pero tenía tanto miedo de la varita que ponía 8 y por supuesto venía la varita. Y cuando muere mi padre, empecé a tener 10 en matemática, antes que no te fuera pareja mentira. No tenías esa presión atrás. No tenía esa presión atrás. Y todo fluyó. Pero la adaptación fue fácil porque acá tenía primos que no conocí. Hice amigos enseguida fui al colegio. Llegué en el mes de diciembre, en el mes de marzo ya hablaba castellano perfecto. Y en casa se hablaba italiano, pues yo contestaba en español, en castellano. Y ¿cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo? El arte, la actuación, ¿cómo llegó? Mira, yo cuando era chico... Quería ser cantante, ¿no? Sí, yo quería ser cantante en realidad. Es más, era tenorino en el coro de la iglesia de mi pueblo. Y un día volvía del cine con unos amigos de la calle Lavalle, y pasamos por la Galería Pacífico de la calle San Martín y Córdoba. Y veo un cartel que dice, próximamente Gran Teatro. Yo tenía 14 años, 15. Y era un sótano infecto, las ratas caminaban por los tirantes. Yo digo, voy a ver qué es esto, le digo a mis amigos. Entré, y era un sótano de verdad infecto, y en el fondo hay un señor. Y le digo, ¿qué van a hacer acá? Y dice, ¿hacer un teatro? ¿Y cómo van a hacer un teatro? Bueno, me explicó, un teatro independiente, es un nuevo movimiento que hay. Todos los actores, el que sabe carpintería hace el escenario, el que sabe pintar pinta, qué sé yo. Muy bien, ¿y puedo venir yo? Me dice, sí. Claro. Vos me decís que sí, yo te anoto, sos uno de los fundadores del Teatro de los Independientes. No te puedo creer. Y cuando salgo, le digo a mis amigos,
Voy a fundar un teatro. Voy a hacer un teatro. Acabo de fundar. Acabo de fundar. Es muy bueno. Qué bárbaro. Sí, pues, nunca supe quién me atendió. ¿En serio? No, nunca lo descubrí. Pero volviste, nunca, volviste ahí. Fue una cosa muy mágica. ¿Y volviste muy ahí? Mágica. Pero seguramente el teatro llegó a mí porque yo soy el hermano del medio y es el que recibe los cachetazos del medio siempre. Y creo que suplió un poco la falta de mi viejo. Yo la única vez que había tenido a mi papá un año seguido fue en el año que vivió él en la Argentina, mira, antes de morirse. Mira. Entonces supongo que me llegó así a mí. Y y acá estoy. ¿Y recordás la primera obra de teatro? Sí, ensayamos. La primera obra que se hacía, ahí mis compañeros eran Aide Padilla, todos los hermanos Padilla, que vivían a la vuelta de las Galerías Pacífico, el padre era gerente del ferrocarril. Y me causa gracia, me quedé pensando en Aide Padilla. Y no sé de qué estaba... No, si te acordabas la primera obra. Ah, la primera obra, sí, ensayábamos 14 de julio de Romain Rolland. Yo no tenía la más puta idea quién era Romain Rolland. Es más, yo los domingos a las 9 de la mañana, todavía no era el Jambonaguillo, pero seguía uno, iba a la iglesia para jugar al fútbol y eso. Pero vendía el Observatorio Romano de la Acción Católica de la Iglesia. Mientras estaba... Entonces pego en el atril un domingo, al lado de Pío XII, un afichito decía 14 de julio de Romain Rolland, próximamente Teatro de los Independientes. Se armó un revuelo. Tremendo. Terrible. Y en el boliche de la esquina también lo pegué en la caja. De verdad, te digo, no tenía idea quién era Romain Rolland. Entonces me llama el cura principal de la iglesia, me dice, ¿qué pegó eso? Me dice, lo pegué yo. Pero ¿por qué no? Porque voy a hacer teatro, acabo de fundar un teatro, le decía yo, con otra gente. Me dice, ¿pero vos sabés quién es Romain Rolland? Sí, es el autor de la obra. Me dice, no, es el comunista más grande del mundo. Y yo lo había pegado al lado de Pío XII. Por supuesto, saqué. Después lo mudaron al Chilo. Irás Torza se llamaba el cura. Así que esos fueron mis comienzos en el teatro. Qué bueno. Bueno, y hablando de la obra, Divino Divorcio. Divino Divorcio es una comedia de Alfredo Allende, muy irónica, muy sarcástica. El nombre lo dice todo, ¿no? Sí. Cuenta la historia de un matrimonio que tiene la fantasía de hacer una fiesta de divorcio, como si fuese una fiesta de casamiento, pero al revés. Ese es el nudo de la historia. Los detalles quiero que los descubra la gente, porque hay partes en que se ríen más las mujeres, hay partes en que se ríen más los hombres, se codean, mirá lo que me dijiste, viste, como vos. Claro. Es así que es muy divertido, la gente lo disfruta mucho, se identifica mucho. El que quiere se ríe y el que sufre, claro, no, no, pues que se la aguante. Pero es muy divertido. Muy divertido. ¿No es recomendable ir a verla si uno está a punto de dar el paso? No sé, vos sabés que hay muchas señoras después de la función que me esperan y me dicen, yo estoy divorciando, me aprendí muchas cosas. Ah, mira. Claro, es importante, seguro. ¿Y actuar, dirigir, se te hace fácil o a veces por momentos complicado la obra? No, cuando yo subo al escenario no soy yo. Soy el personaje. Mi trabajo tiene una cosa maravillosa, que creo que es lo que nos protege a los actores. Yo, por ejemplo, puedo tener 41 de fiebre. Entre cajas. Cuando entro al escenario, me voy a tomar la fiebre. No tengo fiebre, porque el personaje no tiene fiebre. Cuando vuelvo a salir, vuelvo a tener 41. Y además, lo que me gusta es trabajar mucho el repentismo en función de que entre. Y ahí empieza la obra. Yo antes, no sé, hay actores, cada uno tiene su método. Sí, hay actores, claro, que necesitan pasar la letra todas las noches antes de la función. Yo no quiero saber nada de eso. Quiero que surja en el momento. Claro, de acuerdo a cómo, la espontaneidad cómo también me hablan del y contesto personaje. De acuerdo a cómo me hablan. Y estamos con Jessica Schull, que está magnífica, ya la van a ver. Son una obra de dos personajes, es difícil. Así que hay que estar muy atento, pero si en el escenario empieza el personaje, está todo facilitado. ¿Y por qué este tipo de obra con este tema? ¿Qué te parece lo divertido? ¿Interpelar al otro, hablar de temas que nos llegan a todos? No, yo mira, cuando uno hace una obra de teatro, lo primero que uno tiene que hacer en el actor es no juzgar lo que hace. No hay que juzgar. Yo no pienso en la obra. Yo soy ese personaje esa noche, le presto mi cuerpo, le he puesto mi alma, o lo que quieras llamarle.
pero no hay una, ¿cómo te puedo decir? Una barricada, por decirlo de una manera terrible, en lo que uno presenta arriba de la escena. Nunca juzgo lo que tengo que hacer. Bien, ahora, tomando eso, ¿no? ¿Qué tiene que tener una obra para que te atrape? ¿Te llega una obra y sí, decís, sí, vamos a hacerla? Sí, hay obras que las leo y leo la primera página y la última, digo, no me interesa y ya está. De pronto, es la estética y de lo que puede resultar del espectáculo. Claro. Es lo que me atrae de una obra. Y si hay ideas, por supuesto, en el texto. Un texto sin ideas no sirve. Es decir, no, pero uno a priori desde el escenario, yo no, personalmente no quiero hacer bandera de algo. Claro. ¿No? Sino quiero que esté en el texto y que sea el personaje el que diga las ideas que escribió el autor. Claro. Que creo que eso es lo fundamental, ¿no? De los personajes que has hecho, ¿cuál es el personaje que más atesorás o que más recordás o que te marcó en Arturo. Tu carrera? ¿Arturo puede ser? ¿Cuál era? ¿Los machos? Los machos. Ah, los machos. Sí, los machos fue muy divertido, lo pasábamos bárbaro. Sí. No, pero tuve la fortuna de estar en la gran ficción argentina, desde Nosotros y los miedos, pasando por Atreverse, Vínculo, Zona de Riesgo, que marcó sí, un hito importantísimo porque fue la primera vez que se tocábamos cada tres veces un tema que en ese momento era tabú. Qué jóvenes claro. que eran ahí. Sí, sí, sí. Ah, ¿estás ahí? Ah, tremendo. ¿Cómo fue la relación con todos los actores en ese momento? Bien, sí, somos todos de la misma época, todos amigos. La gente pensaba, por ejemplo, cuando terminábamos nosotros el final, que comíamos en la mesa y charlábamos, pero la gente pensaba que improvisábamos. Y no, decíamos exactamente lo que estaba escrito. Lo que pasa es que lo hacíamos muy bien. Muy bien. Es fundamental. Ahí estaba la calidad. Tenemos un saludo. A ver. Alguien que te quiere mucho y te mandó este saludo. A ver. Mi queridísimo Rodolfo Rani, acá culito, ¿te acordás que vos me decías culito en Los Machos? En ese lenguaje, en ese idioma que inventaste vos, que no sé qué era, una mezcla de italiano, cocoliche, húngaro, americano, polaco, y que te salía tan simpático. Bueno, la verdad que vos sabés que te tengo mucho cariño, querido Tano Rani. Conozco esa obra Divino Divorcio, vos sabés que yo la ensayé. Hicimos una función y no pudimos seguir por razones que en privado te explicaré algún día, pero es una hermosa comedia, muy buena. Te quiero mucho, a vos, saludo a todo el público uruguayo, amo Montevideo y quiero mucho a Rodolfo Rani, te deseo lo mejor en Uruguay y en todos lados, querido, de todo corazón. Chao, amigo. Qué fenómeno. Gran tipo, gran amigo, gran actor. Tuve la fortuna de trabajar con buena gente. Siempre. Y no es que todos seamos buenos en nuestro trabajo, ustedes lo saben. Pero bueno, lo bueno es saber elegir y estar con los buenos. Siempre hay que estar con los buenos. ¿Y hoy en día es para vos prioridad trabajar con gente que tengas buena sinergia? Sí, tiene que tener buena onda, por supuesto. Y tuve la fortuna de trabajar con gente muy respetuosa y muy talentosa. Entonces eso facilita mucho las cosas y la relación. Sobre todo imagínate que haces una tira, por ejemplo, un programa como Zona de Riesgo, que está prácticamente todo el día juntos, la convivencia de pronto se hace difícil. Pero, Rodolfo, ¿pero te tocó trabajar con gente que no tenía feeling? Y sí, claro. Porque uno a veces no elige exclusivamente con quién sigue. No, por supuesto. Además hay gente que por ahí no me gusta y me dice, vea fulano y sí, que trabaje. Yo no lo había... Porque no me guste, le voy a decir claro. que no vea que trabaje. Claro. Lo que pasa es que uno va haciendo también sus defensas en la vida y en el trabajo. Buscando los mecanismos, ¿no? Claro. Uno baja la cortina y yo puedo trabajar con vos tres años seguidos y, claro. y va a funcionar acá. Después por ahí ni nos miramos. Claro. Rodolfo, no. ¿Se acerca al Mundial a poquitos días? ¿Sos futbolero? Mirá, soy futbolero por historia. He sido hincha de Boca muchos años. Tenía el palco 2 de Boca, inclusive. Con Hugo Moser lo teníamos. Y un día en un partido de Racing y Boca, jugaba Marzolini, el director técnico era Pedernera, y jugaba uno de los más grandes jugadores que yo vi jugar, Roseló, uruguayo. Roseló, no sé cómo.
Ese día no jugaba nadie, ni Roseló, ni Marzolini, ni nada. Cada vez que pasaba Roseló por acá, por el palco 2, ahí lo tenía. Me acordaba de la abuela, de la mamá, de la tía, de todo, pobre tipo. Después me enteré que a los 3 meses, hacía 3 meses que no cobraba. Y en un momento, gritándole a este tipo que estaba trabajando, me vi rodeado de 50.000 energúmenos y me sentí un energúmeno muy grande. Y insultando a ese pobre tipo que estaba jugando al fútbol, dije, si el fútbol saca esto de mí, no piso nunca más una cancha de fútbol. Hace 50 años que no piso una cancha de fútbol. ¿Ya? Qué tremendo. Fuerte, ¿eh? Tremendo. Totalmente. Veo fútbol, pero ni siquiera lo veo a Boca. Si Boca, como está jugando ahora, no lo veo. Veo el cuadro que me gusta cómo juega. Ahí está. ¿Ves? ¿Y con el la deporte. Selección, la Argentina, para ahora Italia? No, la selección, sí, por supuesto. Uno este lo ve y voy a ver la selección italiana y la selección uruguaya, que tiene jugadores. Y hablar de Suárez, ni de Cavani, de todos los que tiene. Bueno, Italia en este Mundial se va a quedar con las ganas, ¿no? Sí. Y yo creo que sí. Sí. No le queda otra. Bueno, 19 de noviembre, allí en el Teatro Estela, Divino Divorcio. Va a ser un placer para el público uruguayo tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también es un placer siempre venir al Uruguay porque tengo historia de muchísimos años con Montevideo. Tengo muchos amigos uruguayos allá en Buenos Aires, amigos íntimos de mi adolescencia. Uh-huh. Así que para mí es un placer muy grande siempre y siempre soy muy bien recibido. Y quiero, si me permite, mandar un saludo a la familia de Alicia Lacerre Maciel, que fue una benefactora mía cuando yo tenía 22 años, era secretaria del Automóvil Club de acá del Uruguay. Una familia maravillosa, hicimos un viaje junto con la familia al Chuy. Uh-huh. Es la real historia, pero quiero recordarles a la familia, mandarles un saludo muy grande. Buenísimo. Rodolfo, les pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. A ustedes. ¿Vamos a la pausa? No.